Policía Boliviana continúa con los operativos de control en distintas zonas. Es por eso que nosotros nos hemos encontrado. Ahorita estamos acá en la Plaza Guino, en donde ya tenemos a 14 personas en calidad de aprehendidos y 36 en calidad de arrestados. Los mismos van a realizar, bueno, las personas que están en calidad de arrestados van a realizar lo que es trabajo comunitario en diferentes zonas, como se ha ido realizando durante todas estas jornadas. Y ya las personas aprehendidas por diferentes delitos van a ser derivadas hacia la Fuerza Anticrimen. Mayor detalle me encuentro con el comandante departamental de la Policía Boliviana, coronel Edgar Cortés. Coronel, bienvenido a la primera de... Por favor, coméntenos. Operativos que dan resultado a 14 personas aprehendidas. ¿Por qué delitos? Muy buenos días. El Comando Departamental de Policías continúa con operativos en horas de la madrugada, tomando en cuenta los focos de calor enunciados por el Atlas de Seguridad Ciudadana emitido por el Ministerio de Gobierno. Y obviamente las recepciones sociales y fiestas que han continuado el día de ayer. Tenemos 14 personas aprehendidas, 36 personas arrestadas, tomando en cuenta que son diferentes grupos de delincuentes que estaban realizando esta actividad por inmediaciones de estos locales. Existen personas que estaban utilizando pastillas somníferas, son dos de nacionalidad peruana, varones, con dos mujeres, dormían a sus víctimas y les robaban sus pertenencias, se los ha encontrado en poder de celulares y una billetera. También otro grupo de personas estaba utilizando estas hojas de afeitar para cortar las carteras de las mujeres, sobre todo, y bolsillos de los de la ropa para poder robar sus pertenencias. Y también tenemos personas que estaban por inmediaciones de los locales en vía pública, esperando a sus víctimas, los denominados abrazadores, los cuales los reducían y robaban sus pertenencias. Tenemos 16 teléfonos celulares, tenemos más de 2.000 bolivianos aproximadamente en dinero, armas punzocortantes, las pastillas somníferas que se han encontrado a estos delincuentes. Y lo importante también mencionar es que estos dos sujetos de nacionalidad peruana están caracterizados como invitados de la fiesta para poder realizar su actividad delictiva, y esa es la forma de camuflarse. Son personas que tienen antecedentes, hay mujeres que tienen antecedentes, van a ser derivados estos 14 a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, como también a las personas arrestadas, 36 por infringir la ley 259. Perfecto, muchas gracias, coronel. Y como se puede observar, ya lo decía, ¿no?, el comandante departamental de la Policía Boliviana, estas personas se caracterizaban como uno más de los fraternos para ingresar a los diferentes locales y, bueno, realizar sus actos delictivos dentro de los mismos, teniendo en cuenta que estas fiestas son mayormente concurrentes en la zona de la Los Andes, en la parte del cementerio, y bueno, es donde se ha realizado y se han intensificado estos operativos. Y por este otro lado también ya han llegado ya las víctimas a recuperar el teléfono celular. Tenemos una víctima que ha llegado a reclamar. Él mismo habría mencionado que el celular se le habría robado en inmediaciones del cementerio. Ya la misma persona va a determinar también, bueno, ya se van a realizar todos los actos para de que el equipo telefónico sea devuelto a su dueño. Sin embargo, estos operativos van a continuar durante toda esta jornada, teniendo en cuenta que continúan las actividades por el gran poder. Noemí, muchísimas gracias por el reporte que nos traes. Definitivamente son las consecuencias, Ale, que traen este tipo de fiestas, el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Pero bueno, la Policía Boliviana está realizando su trabajo de la mejor manera. Eso es lo importante, que se toman acciones justamente para combatir estas actividades irresponsables.